buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Estamos acá, como siempre, de lunes a viernes a las 7:30 en Plan Médico, su programa interactivo de salud a través de la plataforma digital más importante del país, cachicha.com, con más de un año de manera ininterrumpida, transmitiendo totalmente en vivo y hablando sobre tópicos de salud, algo que tenía que traerse acá a la plataforma de Cachicha y también a las plataformas digitales, porque todo lo que encontramos es entretenimiento y qué bueno que se abra paso a este conocimiento que tanto hace falta en la población. Así agradecer es. La participación, obviamente, de cada uno de ustedes que se hacen cita en cada nueva entrega, pidiéndoles que compartan el contenido para que más personas se puedan unir a esta transmisión. Y también agradecer a Dios por la oportunidad que nos brinda, como siempre, estar acá y poderles entregar de manera gratuita este contenido muy especial que, como siempre, acompañado del doctor Rafael Guzmán, pieza fundamental e indispensable en el equipo de Plan Médico, se hace posible y una realidad que este programa llegue cada día. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo se siente? Gracias, Braulio. Muy buenas noches. Un gusto compartir contigo este espacio y desde el primer Santiago de América, a través de la plataforma más moderna de la República Dominicana a nivel digital, cachicha.com, Plan Médico. Una oportunidad más que tenemos de compartir el conocimiento basado en la evidencia y sobre todo en los elementos médicos que son tan vitales para la vida. Correcto. Solo dos tipos de personas nos manejamos en este gran proceso, los hombres y las mujeres. Correcto. Y aquí es el gran énfasis porque en ellos se forma la verdadera sociedad, que la familia, y en eso estamos nosotros enfocándonos, en entregar de manera científica, pero también de manera práctica y correcto, que sea entretenido, ¿verdad que sí? El conocimiento. Miren, basado en este. Este es un programa que obviamente, aunque nosotros estamos al tanto de todo lo que está pasando en nuestro entorno, obviamente a nivel nacional e internacional, pues nos encapsulamos para entregar un contenido imparcial, podríamos decir, que no esté muy relacionado a solamente el coronavirus, a cosas que estén pasando, que ya esté retumbando en muchos de sus oídos, en muchos programas, sino que hacemos algo especial para que usted como que descanse un poco de escuchar siempre lo mismo y coja pues contenido diferente, contenido nuevo y un contenido fresco. Si es la primera vez que está viendo este programa, pues acá hablamos sobre tópicos de salud, hablamos sobre enfermedades, hablamos sobre el diagnóstico de las mismas, las causas que pueden provocarlo, los factores de riesgo y algo que nos interesa a nosotros, independientemente de su edad, porque como siempre menciona el doctor Rafael Guzmán, lo más preciado que tenemos es la salud, que por ella es que podemos hacer todo lo demás, y es lo que tenemos que tener como prioridad, al igual que Dios, lleva las dos de la mano, o las tres, porque también la parte económica creo que va a respaldar la salud que tú tienes. Por eso no sabría decirte cuál es más importante, si la economía o la salud, porque la salud depende de la economía. No, pero para la, tener economía hay no que tener te da salud. La salud. Eso como que vino primero, el huevo o la gallina. Sí, hay que tener una catarsis bien de la duna. Sí, el tesoro más importante que tenemos sigue siendo la salud, una vida saludable, una vida donde podamos disfrutar del ambiente que Dios pone delante de nosotros y donde podemos compartir los dones del espíritu que Dios ha dado a cada uno de nosotros para hacer el bien, ¿verdad? Uh-huh. Estamos aquí preparados para servir y todo ser humano tiene un objetivo. Correcto. Y ese objetivo se tramita a través de los dones que Dios puso en nosotros. Y aquí, con mucho amor y sobre todo con mucha humildad, compartimos ese don maravilloso de la información basada en evidencia, que es la parte médica, en la cual tenemos el honor de participar. Exacto. Entonces, ¿qué quisimos traerle nosotros en el día de hoy? Miren, señores, yo estuve acá hablando con el equipo de producción para que coordináramos el título del programa de hoy y pues buscando la imagen que se puede relacionar con el tema del cual va a hablar el doctor, que es un teratoma, pues le impactó la imagen y le impactó lo que tiene que ver con el contenido que vamos a hablar, lo que es un teratoma. Quizás muchas personas lo han escuchado, quizás otras no, y los que los han escuchado quizás no le han prestado atención y no lo han buscado en internet. Uh-huh. Pero sí le invito a que en este momento, y obviamente también usted va a tener la oportunidad de verlo en pantalla, cuando imagen el equipo fuerte de producción lo vaya a poner. Vamos a ver ese pequeño monstruo, ese pequeño homúnculo que se forma dentro de nuestro cuerpo, conocido como teratoma, de la mano del doctor Rafael Guzmán, que es por qué se forma, cuáles son los factores de riesgo que puede traer a que se forme esto, cuáles condiciones de salud podría desencadenar de manera desfavorable para su cuerpo y cómo podemos hacer una exéresis de esta o cómo se trata este tipo de complicación de salud. Así que búsquelo, pero si no lo ha hecho, pues producción lo va a colocar en este momento, la imagen de un teratoma, doctor. Entonces vamos a hablar hoy sobre teratoma.
Teratoma ovárico. Exclusivamente de ovario. Es un monstruo que se produce exclusivamente de las mujeres porque se produce del trofoblasto, que tiene que ver mucho con la parte donde están los cuerpos lúteos de los ovarios. Cada vez que hay una transformación, una disgregación, puede existir la posibilidad de que se desarrolle en uno de esos quistes que se quedan atrapados un teratoma de ovario. Y como sabemos, también su forma quística. Quística porque son grotescas, que comienzan de maneras silentes, suaves. Pero si usted no le presta atención, si usted no tiene la cultura de hacerse sus chequeos por lo menos una vez al mes, al año, usted puede correr el riesgo de terminar de que muchos quistes biológicamente, que lo vemos como quistes sencillos, se pueden convertir en unos quistes que son cancerosos, neoplásicos de por sí, porque tiene una transformación anómala. Y segundo, que pueden convertirse en un cáncer. El ovario, que cuando se vienen a descubrir ya hay poca cosa que hacer. Aquí, como vemos, doctor, en la imagen podemos ver que hay, en los teratomas se pueden presentar diferentes crecimientos de tejido. Vimos en una imagen pasada que se habían formado órganos dentales, que se pueden encontrar dientes dentro de ese quiste. Acá podemos ver también que se encuentra pelo, incluso tejido óseo se puede formar dentro de esto. Es como un pequeño monstruo que se va formando de manera normal. Imagínate que la fecundación es un quiste, que inmediatamente se produce la unión del óvulo y el ovario. Esto llega inmediatamente, según el camino que recorre, a instalarse en el útero, en la matriz, en la parte del endometrio, que es la forma natural. Y aquí se desarrolla un embrión de manera natural y especial. Pero vamos a suponer que este óvulo, que no pudo haber salido quizás del ovario, pudo haber sido fecundado por un espermatozoide que llegara hasta allá y crear una anomalía genética donde no se pudo multiplicar adecuadamente y crear este tipo de alteraciones, como si fuera un óvulo que se haya degenerado de los tantos óvulos que se producen en el ovario, que son miles. Miles, y hablando de millones en muchas veces, igual que los espermatozoides. Este quiste, doctor, o este tumor, este teratoma, puede tener quizás de diámetro 2, 3, 5 centímetros, dependiendo. Y llegando incluso a aparecer un embarazo completo de más de 200 milímetros. Pues mira, acá el equipo de producción tenemos pues a nuestra querida amiga Angie, que creo que le va a interesar bastante este tema, al igual que todas las mujeres que nos están viendo. Y a los hombres también, porque los hombres son hijos de su mamá. Tienen su esposa, tienen sus hermanas, tienen sus primas. Tenemos que ver tanto hombre y mujer con lo que son las patologías del piso pélvico en la mujer, y específicamente en el caso de hoy del teratoma de ovario. Entonces, el teratoma de ovario, mayormente los teratomas son asintomáticos, hay personas que pueden tenerlo por años, décadas, toma su tiempo y no se dan cuenta que lo tienen porque no sienten nada. Claro, claro. Son asintomáticos porque se forman como un quiste sencillo. Un quiste normal. Un quiste de ovario que tú no le prestas atención, sigue creciendo, va transformándose, va creando estructura. Por eso que la sonografía en los estudios importantes es vital, porque ella se puede dar cuenta cuando este quiste deja de ser un quiste común viene y corriente. Con dientes, ya viene como eso. Y ya comienza a aparecer estructura, exactamente, que son las estructuras que nosotros sabemos que comienzan a transformarse. Y esta misma, si no se atiende, pueden incluso llegar a convertirse en una neoplasia maligna, en un cáncer de ovario, porque ya crea estructuras que pueden viajar a través de los torrentes sanguíneos y los vasos linfáticos e invadir otros tejidos. Ok, entonces, doctor, usted menciona que esto es asintomático, pero ¿qué pasa cuando son pequeños, se voy a preguntar. Después que crecen, ya se descubre de lejos. Exacto, cuando se descubren es porque mayormente va una paciente con un dolor a nivel pélvico, delante aquí de los ovarios, que no lo aguanta, pero nunca se había realizado una sonografía. Dolor en la relación sexual. También. Dolor pélvico constante, como un peso en esa área, porque un quiste a veces no tiene la estructura del peso del teratoma. El teratoma tiene masas sólidas y se siente como una masa a nivel de los lados. Yo recuerdo que en los tiempos cuando la medicina todavía no existía la tecnología del ultrasonido, la sonografía, estamos hablando de los años 70, 80, bueno, en los 80 y pico, ya en los 90 y pico comenzaron a aparecer esta tecnología. Los exámenes se hacían de manera clínica, tocando, sintiendo y usando específicamente la parte de la semiología que en las universidades nos enseñaba, que era todo empíricamente manual. Y se decía que toda masa sólida en el anexo, tanto derecho como izquierdo, era sospechoso de tumoraciones. Muchas veces estas tumoraciones también se confundían con una masa que se formaba en la pelvis, a nivel de el área derecha, que es lo que llamamos los plastrón apendicular, que formaban unas estructuras similares a esta, una masa como consolidada, y también se confundía mucho. Pero gracias, señores, a que la tecnología ha ido avanzando, la medicina ha avanzado muchísimo, y ya no es normal ni es recomendable que nadie deje pasar desapercibido estructuras como estas que le pueden costar la vida.
Ok. Doctor, una pregunta con respecto a los teratomas. Este tipo de tumor benigno que se puede transformar obviamente en maligno, ¿tiene alguna edad favorita? ¿Aparece en las pacientes luego de los 30, 35, 40, 45 años, 50? ¿O se puede ver en pacientes jóvenes? ¿No hay ningún tipo de en adolescentes de... son muy extraños. Extraño. Siempre se ven en mujeres ya después de los 20, 22, 24 y los 30 años. Uh-huh. En algunas mujeres ya que pasan del primer proceso de todo lo que llamamos nosotros la menarquia. Uh-huh. Y ya cuando aparece en adultos mayores, casi siempre es canceroso. Casi siempre ya es maligno. Por eso que ninguna mujer, después que esté en etapa menopáusica, puede tener quiste. Y mucho menos en los ovarios, en la pelvis, porque ya se considera maligno. Pero si este quiste, por X o Y razón, se le realiza una exéresis o se saca, ¿puede volver a formarse otro teratoma? ¿O esto es algo de manera aleatoria o puede haber un factor genético que predisponga a la paciente a desarrollar siempre estos teratomas? Ya normalmente cuando se estirpa el ovario con la trompa completa, se va entero y es difícil que vuelva a aparecer en esa trompa. No se descarta que en el otro ovario pueda aparecer lo mismo, pero ya esto significa que hay una fórmula metodológica donde la paciente está advertida y tiene que saber que no es que es un gusto, sino que es obligatorio los chequeos cada 6 meses mínimo, o 2 veces en el año, o una. Pero nunca deja pasar un año sin revisar su pelvis, porque ya tenemos la visualización del cáncer de cuello de la mastitis a través de Papá Nicolau, pero este ya nos da una visualización diferente, y para eso existe el ultrasonido. Ok, entonces doctor, ¿cuándo podría empezar a doler este teratoma? Usted mencionó que es asintomático, puede durar muchos años. Y pero, puede crecer y no, y no molestar. Y no molestar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una situación en la cual crece pero molesta. ¿Por qué puede doler? ¿Por qué puede ser sintomático? Bueno, ya cuando el dolor se hace muy agudo, es cuando esta masa ha crecido a un nivel tal que puede rotar por los movimientos, por una cama de vuelta. Claro que sí, acuérdate que se forma de una masa pesada y tiene un pedículo. No, no, es que tiene un pedículo, vivo no está. Es un pedículo. Pero no para comer. Ni esa estructura que se ha formalizado. Entonces, este puede dar vuelta en sí y entonces retorcer el pedículo que le une. El pedículo significa donde está la arteria ovárica, donde están las lesiones tubulares, posiblemente también, y donde están todos los elementos que tienen que ver con el sostenimiento de los ligamentos del ovario. Cuando esto se retuerce, entonces puede necrosarse el tumor y ahí sí es doloroso, molestoso, necrosa, y debe de ser urgentemente quirúrgicamente extirpado. Exactamente. ¿Puede haber, doctor, puede haber algo que desencadene que se forme el teratoma, un quiste que no ha sido extirpado, puede formar un teratoma? ¿Hay condiciones, factores de riesgo que hace que se forme esto, o esto de manera aleatoria? Esto es de manera que no se puede especificar, todavía el origen no está muy claro. Okay. Hay muchas teorías, en ese tala que le decía que quizás pudo haber una fecundación intraovárica de un esperma que haya llegado hasta allá y el ovario no, el óvulo no pudo haber ovulado y haberle embarazado ahí. Y crearle problemas, porque incluso hay embarazos que están ahí cerca de esos sitios, son los ectópicos. Ectópicos y hay que son tubos ováricos y otros que se pueden llegar a producir en el ovario, como te decía en este caso, que no llega a salir y el espermatozoide está tan desesperado, tan vivo que pasó. Llegó, cruzó las trompas y pasó a la pelvis y ahí embarazó el óvulo, incluso dentro, que quizás puede ser una de las causas que se estaba estudiando de la posibilidad que se hayan degenerado estas tumoraciones en estas condiciones. Lo importante, como tú dijiste, el seguimiento, todo dolor pélvico hay que investigarse, toda joven, después que ya pasa su primera relación, su primera actividad y comienza a tener un uso activo de su sexualidad, debe hacerse su sonografía, su Papá Nicolau y sus exámenes ginecológicos por lo menos una vez al año. Y con eso evita que no solamente el teratoma, sino que muchas lesiones que dañan la fertilidad, que dañan la vida misma de la madre, como de los niños que vienen en camino, puedan ser evitable. Eso le iba a preguntar, quizás esto puede impedir a la fecundación. Claro, porque ya ese óvulo, ese ovario no produce óvulo. Ya un monstruo lo que tiene que lo atrapó completo. El otro puede funcionar. Podría funcionar, pero también puede ser inhibido porque hay cargas hormonales que se desencadenan. Nosotros hemos conocido de personas que tienen anovulación. O sea, que no ovulan y que no ven menstruación por meses, por años. Y aquí está uno de los grandes riesgos por los cuales también se puede producir. Recuerda que cuando se produce un embarazo, lo primero que hace la menstruación es que se desaparece, no vuelve. ¿Por qué? Porque se liberan unas hormonas a nivel del trofoblasto donde salió, llamado cuerpo lúteo, que lo primero que hace es impedir que se produzca más ovulaciones. Porque no puede haber un embarazo y al mes embarazarse otra vez. Imagínese usted que todos los meses esté ovulando y todos los meses se embarace. Entonces, por eso es que la sabiduría divina de Dios es tan especial. Usted se embaraza una vez, ya tranquila. Hasta que no dé a luz, usted no ve más menstruación ni ovula más.
Y eso es el efecto que se busca, exactamente. Mire, señor, estamos acá, como siempre, conversando con el doctor Rafael Guzmán, lunes, miércoles y viernes en cabina, y martes y jueves de manera remota, pero en esta ocasión, hablando sobre teratoma ovárico. Uh-huh. Ya vio usted las imágenes que pudo poner producción. Si se sintonizó en este momento, pues le invito a que busque dicha imagen en la plataforma de Google para que pueda así por lo menos relacionarse con el tema y relacionarse con la gravedad de ese tumor, incluso grotesco a simple vista, simple que de una vista, manera sí, u otra debe hacerse una exéresis de la misma o extraerse. Pero esto obviamente lo va a aclarar el doctor Rafael Guzmán luego de la pausa, cómo se debe tratar y cómo se procede al momento de extirpar este tumor y cuáles son las secuelas que puede traer el no hacerlo. Así que quédense con nosotros porque regresamos en breves segundos. No le cambien. Cómo no, no le cambien. Hola, soy Ilu Martínez y te invito a que disfrutes del contenido que estamos haciendo para ti. Suscríbete y activa la campanita. Hola, soy Ilu Martín. Señores, este ungüento que fue creado a finales de la década de 1890 tuvo un principal propósito: tratar la tos y otros síntomas relacionados a la gripe. Pero ¿qué pasa si te digo que también existen otras maneras de utilizar el Vic Vaporú? Si no me crees, acompáñame en este video para que conozcas 5 trucos alternativos que podemos hacer con el Vic Vaporú, que no tan solo es drogarnos con él. Vamos con el video. Número 1. Evitar orina de mascota. Si estás cansado de que tu perro o tu gato se esté orinando dentro de tu hogar y no sabes qué hacer con esto, pues el Vic Vaporú podría solucionar este problema. Este ungüento es insoportable para el olfato de estas mascotas. Así que la próxima vez que quieras impedir que tus mascotas se estén orinando dentro de tu hogar, comienza a colocar Vic Vaporú en las zonas donde acostumbraban ellos a orinar y verás cómo dejarán de hacerlo. Esto sí, tienes que consultar con tu veterinario de cabecera para ver si tus mascotas no son alérgicas a este producto. Ay, bien, ya está, gracias, pero coño. Señores, uso número 2, mejora las estrías. Si eres una persona que tiene estrías muy pronunciadas, creo que el Vic Vaporú podría ser tu mano aliada. ¿Qué vas a hacer? Vas a colocarte este ungüento directamente donde se ubican las estrías, ya que está compuesto por mentol y un sinnúmero de aceites naturales que van a disminuir las mismas, e incluso existen ciertos casos en donde las estrías han desaparecido. Así que pruébalo, sé que te va a encantar. Señores, número 3, trabaja en contra del acné. Sé que esta enfermedad es el principal dolor de cabeza de muchos adolescentes, pero creo que ya con el Vic Vaporú lo podemos solucionar. Colócate directamente en las zonas afectadas de tu piel este ungüento y verás cómo día a día irán mejorando su aspecto. Así que ya lo sabes, la próxima vez que quieras ubicar un remedio casero, solamente lo tienes a tu alcance de tu gavetero. Señores, número 4. Trata los hongos de las uñas de los pies. Esto es muy interesante, ya que muchas personas sufren de esta enfermedad y de este dolor de cabeza.
Entonces, ¿cómo podemos utilizar este ungüento como remedio casero para solucionar este problema? Fácil. Se va a colocar Big Vaporú en la uña que se encuentre afectada por el hongo y verá cómo al pasar de los días se va tornando con un color negro o un color grisáceo. Esto es un signo positivo de que está combatiendo de manera efectiva este hongo. Así que ya sabe, la próxima vez que se le presente un hongo en una uña, pues ya tiene un remedio casero que se encuentra dentro de su hogar. Y por último, señores, también muy interesante, ayuda a disminuir o eliminar las grietas de los talones. Si usted es una mujer o un hombre que tiene este problema en esa parte del cuerpo, el Big Vaporú también podría ser una mano aliada para solucionarlo. ¿Cómo la va a utilizar? Va a ubicar directamente en la zona agrietada un poco de ese ungüento de Big Vaporú y se va a colocar una media o un calcetín. Al día siguiente va a tratar de exfoliar esta parte con una piedra pómez y luego lo vas a lavar con abundante agua. Y verás que al pasar de los días su aspecto va a ir mejorando, incluso puede ser que en un futuro desaparezcan estas grietas. Señores, y como es de costumbre, siempre leemos los comentarios que nos dejaron en el video pasado, en donde estuvimos hablando sobre 5 trucos para tratar o consejos o remedios naturales para tratar el acné. Y estos fueron los comentarios más relevantes. Nos comenta acá Prenda 03. Aunque no tengo acné, estoy 100% de acuerdo con los remedios caseros. Son muy efectivos, suele ser constantes. Uso miel en casi todas las mascarillas que uso, es un buen hidratante natural. Nos comenta también acá Edward NFT. Muy buenas recomendaciones. Puedo decir que estuve un tiempo usando uno de estos remedios caseros y fue muy efectivo. También nos comenta Nelsis Maribe. Buenos consejos y más para los chicos jóvenes que sufren mucho de acné. Le mandé ese video a mi hijo para que se aplique esos remedios. Gracias. También nos comenta Berroa 4294. Es excelentes temas que tomas, muy acertados, videos de calidad. Por quedarse con nosotros. Vamos a aprender más sobre este tema de teratomas ováricos con el doctor Rafael Guzmán, quien nos estuvo hablando en un principio en qué consistía este tumor benigno, uh-huh, que se puede volver maligno si no se atiende o si se queda mucho tiempo. Esto es ya decisión de él mismo, podríamos decir, y que durante muchos años puede ser asintomático, pero que de una manera u otra o por ciertos factores o circunstancias de la misma puede incluso moverse o ponerse en una situación que pueda provocar algún tipo de dolor, y aquí sí ya que buscarle un tratamiento rápido o realizarle un exceres, incluso se puede necrosar dentro y puede ser mucho peor para usted, incluso crearle un poquito o un poco de infertilidad o que no se produzca la parte hermosa de la fecundación creada por Dios, podríamos decir. Así es. Pero bueno, ya conociendo todo esto, y si se está uniendo en este momento, le invitamos a que vaya más adelante a la plataforma de YouTube, acá directamente en el canal de Cachilla TV, y le dé un poquito para atrás el video para que pueda conocer todo lo que el doctor Rafael Guzmán ha brindado hoy de manera gratuita y muy responsable. Pero ahora le toca decirnos cómo se trata el teratoma y cuál sería la consecuencia de no entonces tratar este teratoma ovárico. Sí, mira, Brauli, es interesante, como tú has dicho, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ya descubrí que lo tengo. ¿Lo dejo que crezca y que se haga y que se madure como un monstruo? ¿O lo elimino inmediatamente? Se sospecha que se está formando una degeneración de tejidos a nivel de nuestros ovarios. En la mujer, claro, está que sí. Porque déjame informarte que uno de los dolores pélvicos más exquisitos que tienen que ver con este proceso, incluso la parte de la actividad sexual, son las masas pélvicas. Y esta masa pélvica tiene la característica de ser sólida. Es una masa pélvica que crea lesiones de roce. Incluso si está encima del lecho del lado izquierdo, en el ovario izquierdo, va a crear un estreñimiento maravillosamente peligroso, porque las dificultades para ir al baño van a ser muy grandes, porque esta masa va a presionar el colon. Entonces, inmediatamente se descubrió, sáquelo. Vaya, no se duerma, y vamos a hacer lo que hay que hacer en tiempos prudentes para no andar huyendo en los tiempos donde la crisis puede ser más difícil.
Ok, entonces básicamente ya para terminar, usted menciona que tenemos que hacer el ejercicio de la misma Es quirúrgico. Quirúrgico. Definitivamente es quirúrgico. O sea, que tenga miedo, dice, no, que si no se puede tomar una pastilla, un medicamento, que lo debarate, no. Eso no se va a debaratar ni con pastilla, ni con ensalmo, ni con muchas cosas. Uh-huh. Y lo otro que se hace, Braulio, no solamente es sacarlo, es estudiarlo. El estudio histopatológico de esta masa, de esta tumoración, es vital. Porque aquí tenemos que saber si alguna estructura de esta lesión que se sacó se pudo haber convertido en un carcinoma. Correcto. Me gustaría terminar con la frase del día, doctor Guzmán, ya que conocimos todo lo que tiene que ver con el teratoma ovárico en este caso, hacer, de manera superficial, y qué hacer con respecto a esto. Y tengo una acá bien bonita que me gustaría saber lo que usted piensa con respecto a esta. Dice, la ciencia es una fuente incalculable de espiritualidad. La ciencia es una fuente incalculable de espiritualidad, porque mientras más profundizamos en la ciencia y más comenzamos a entender cómo funcionan las cosas, más nos damos cuenta de que existe algo divino, una inteligencia que nos fortalece espiritualmente. Mientras más investigamos, más nuestro espíritu se fortalece y se relaciona con el Creador, porque entendemos la realidad. Claro, claro. Es increíble cuando tú descubres el universo, cómo tan especialmente se colocó cada cosa en su sitio. Exactamente. Cuando nosotros podemos ver en nosotros mismos el universo de lo que significa una célula oftalmológica del ojo, o una célula renal, para ser más específico. Es imposible que los hombres podamos crear biológicamente la cosa que hemos recibido. Y esto nos profundiza, como te he dicho, en cómo hemos llegado hasta aquí. Y aparte de eso, cómo el hombre a través del tiempo, Dios le va soltando inteligencia, que nosotros le llamamos quizá iluminación, para hacer cosas tan especiales como la que estamos hoy manejando para uso y bien de la humanidad, como es la tecnología, como es la ciencia, como es el avance científico que hemos tenido en estos momentos. Gracias a Dios, los niños hoy en día nacen quizás con una inteligencia artificial por encima de lo que conocíamos nosotros en la anterioridad. Y es porque el mundo, la creatividad, la inteligencia de la madre y el padre se suman. Y estamos dando niños con una capacidad tremendamente de aprendizaje y con condiciones que, si lo sabemos manejar y Dios nos bendice, vamos a tener una humanidad maravillosa. Usted sabe que siempre que profundizamos en la ciencia y en el estudio de la misma, comenzamos a entender cómo funcionan las cosas. Pero esa gran mayoría de estudios que muestran cómo funcionan las cosas, muchas veces no explican cómo se crearon esas cosas. Exacto. Sino cómo funciona lo que ya está creado. Ah, ok, que las nubes se forman, tal cosa, pero la materia, ¿cómo se hace? ¿Quién trajo la materia acá? ¿Quién hizo que se formara? Que son respuestas que es muy difícil en este momento de entender, y que solamente quizás hay una respuesta universal de que algo aunque no sepamos muy bien qué es. Porque como le estaba comentando a mi querida Angie aquí en el equipo de producción, yo puedo ver este celular. Yo no sé quién hizo ese celular. ¿Cómo crean cada partícula de ese celular? Pero yo estoy seguro de que alguien lo tuvo que fabricar, al igual que este televisor. O un equipo de muchas personas, pero los materiales que usaron para eso. Porque estos materiales estaban por ahí. ¿Y cómo lo organizaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegó que estaban por ahí? ¿Y cómo esa ciencia nos dio a nosotros el conocimiento? Doctor, despídalo entonces. Ya entendimos todo de teratomas en el día de hoy. Importante, sí, señores, contenido y muy interesante. Señores, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio más de Plan Médico. Sí. Nosotros, con mucho amor, hemos hecho de manera humilde la entrega más especial, que es dedicarle nuestros conocimientos, nuestra inspiración y sobre todo los dones que Dios pone en el camino de nuestras vidas, para compartirlo con ustedes. Muy buenas noches y hasta la próxima. Hasta la próxima. Que será mañana, con Dios, de 7:30 en adelante. Gracias.